Bienvenidos al canal Dave. Esto es Clash Royale y quiero mostrarles, antes de empezar, el mazo espectacular que me encontré. O sea, que pude armar, entre comillas. A este mazo particular te le llamo como el mazo que resuelve todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, quiero destacar una cosa, que este mazo está optimizado para Arena 5. A lo mejor sirve para Arena 6 también, pero para Arena 5 funciona muy bien, de maravilla. Con este mazo me gané un par de partidas. ¿En qué consiste este mazo? Quiero mostrarles bien. Bueno, primero quiero que vean en funcionamiento para que vayan teniendo noción de lo que pasa. Antes de empezar también quiero revisar unos cofres. ¡Ahí! Se me escapó uno y revisé por accidente. Bueno, carta de recursos. Duendes, que por ahora no nos va a servir. Caballero, que sí, más adelante nos va a servir. Bueno, de hecho, que ahora estoy utilizando caballero. Vamos con el otro cofre. Cartas de oro. Cañón. Duendes. Y eso. Y el de oro. Perfecto. Carta de recursos. 151. Por 2 de espíritu de fuego, que más adelante a lo mejor nos sirve. Descarga, que más adelante voy a utilizar a lo mejor. Disculpen. Y choza de bárbaros, que también nos va a servir demasiado. Bárbaros, perfecto, esto es todo lo que conseguimos. Perfecto, perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer es juntar cofres de corona. Y bueno, quiero mostrarles los resultados que tuve con, obviamente, que el mazo fui modificando. Tengo dos logros también. Vamos a recoger amigos en apuros porque doné más de 250 cartas. Empecé a donar recién, tengan en cuenta eso. Y el otro que sería por mirar una repetición de TV Royal. Y ahí está, perfecto, perfecto, chicos. Hay una actualización nueva que voy a mostrar en el siguiente video, que voy a publicar también hoy, el día viernes. Y bueno, estoy en el clan de YouTube de Paraguay Amigo. Y revisé un par de cofres también que están viendo la pantalla, así que espero que nos divirtamos bastante. Y con esto y sin más preámbulo, comenzamos con Clash Royale. Bien, chicos, vamos a entrar a la arena 5, por la arena 6. Vamos a ver qué sale. Vamos a ver, estoy un poco... Bueno, vamos a ir viendo. Uy, contra un chino, empezamos fuerte, chicos. Empezamos fuerte. Y no vamos a poder hacer un rush rápido porque, bueno, me pone un caballero ahí de entrada. Bueno, eso se puede controlar, solo que el caballero está en nivel 6. Vamos allá con dragón. Y me juega con... Yo no tengo flechas, ese es el problema. Y me va a crear bastantes problemas. Desde atrás, por supuesto. Perfecto. Vamos a contraatacar. No, no. Vamos a jugar la defensiva. Vamos a jugar la defensiva. Vamos a ver. Ya sabemos los hechizos que tiene. Ya sabemos las cartas que tiene. ¡Uf! Hace mucho loco. También.
mierda. Bueno, perfecto. Él tiene todo. No me conviene jugar con Choza porque evidentemente va a poder contra todo. Vamos a poner esto para distraer a la bruja, que me va a crear muchos problemas por lo que veo. Y... no, me distrae. Efectivamente me distrae. Vamos a ponerle acá una Valquiria. Yo creo que con eso vamos a hacer mucho daño. Aunque me va a hacer mierda también. Perfecto. Salió viva la Valquiria. No, la Choza no me conviene. Entonces vamos a jugar así. Vamos a jugar bruto. Vamos a tratar de resolver esto así por las malas. Y me va a jugar probablemente con flechas. No, no le sirvió de nada. Vamos a jugar a contragolpe ahora mismo. Perfecto. Y el caballero le va a distraer un poco. Espero que le distraiga. Vamos, 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 chicos. Vamos, chicos. Miren el daño. Miren el daño que le hicimos. El caballero aprovechó perfectamente el espacio. Si le distraía a la tropa chica, el caballero se iba a encargar. Y ahí ya le echamos la primera torre. Perfecto. Vamos a defender todo. La choza no nos conviene en esta partida. Entonces no vamos a utilizar. ¿Para qué? Atacar. Uy, no nos conviene tampoco atacar con la parte del medio. Eso es lo jodido. ¿Qué pasó? ¿Te rendiste? No. Y vamos a probar. Vamos a meterle presión. Que este es nuestro momento. Y vamos a distraerle. Ay, no pudimos a tiempo. No pudimos a tiempo. Esta es mi impresión. O está más fuerte. Bueno, vamos a meterle este. Daño de área. No, tira mal su... si no hacemos nada, nos va a hacer la torre, chicos. Nos va a destruir la torre, quiero decir. Es Birros. Nos pone Esbirros. Nosotros tenemos que aguantar. Es todo lo que necesitamos. Y tenemos más Esbirros todavía. Perfecto, ahí. Uy, que nos quiere jugar de esta forma. Catastrófica. Bueno, así no va a jugar el desgraciado. Bueno, tenemos que aguantarle ahí. Vamos a poner la Valquiria. Vamos a intentar, porque está jodido. A mí me complica mucho cuando juegan con brujas. Vamos allá. Y nos prueba seguro con algún hechizo. Vamos a ver si tiene algún hechizo. Creo que no, creo que no. Y está cagado, está rendido. Partida ganada, señores. Vamos a ver cuánto depende. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ascendimos! Ascendimos de arena, señores. Y ahora estamos oficialmente en arena 6. En arena 6, chicos. ¿Qué les parece? Y ahora podemos crear todas estas cosas hermosas. Maravilloso. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a mirar un poco lo que es la tropa. Porque es la carta que resuelve todo. Porque en este caso, a mí particularmente, no me conviene utilizar choza. La choza podés utilizar para armar un alboroto total. Cuando, por ejemplo, tenés un minuto de sobra de tiempo, podés utilizar a los bárbaros que van saliendo de esa choza, porque salen dados y son bastante poderosos, por cierto. Podés aprovechar y meterle tropas Valquiria, podés meterle algo por aire, podés meterle el caballero. Es un muy buen complemento en contragolpe, por cierto, ¿verdad? Y para molestar también, porque casi siempre se me dio el caso de que llega a la torre por lo menos un par de golpecitos antes de morir, ¿verdad? O sea, resiste bastante respecto a las otras tropas chicas. O sea, es una muy buena inversión aunque salga 7 de elixir. Bueno, este es el mazo entonces, básicamente. Primero tenemos al barril de duendes, que sirve para cuando, por ejemplo, podés atacar perfectamente con un dragón, bebé dragón en este caso, esperás o calculás más o menos cuando la torre se va a distraer disparándole al dragón, le distraes con eso y ¡fah! Le tiras el duende y le hace mierda. Ahí de una puedes tirar la torre enemiga, si haces bien el ataque, el combo. ¿Cuál es el defecto de esto? Que probablemente te ataquen a los duendes con alguna flecha o alguna cosa de esas. Te pueden tirar flecha o te pueden tirar algo para neutralizar también al dragón. Entonces en ese sentido puede salir mal la inversión. Por eso es importante que te asegures en lo posible que no tenga elixir el enemigo. Bueno, vamos a ver con el tema del caballero. El caballero es sustituir por el príncipe. Aunque el ataque del caballero es mucho más débil, es mucho más complicado tratar con él, porque las tropas pequeñas no le hacen tanto daño como le harían al caballero. Al caballero le tiras, por ejemplo, unos esqueletillos y se van a la mierda, pero rápido. En cambio, el caballero crea más problemas para ser eliminado. Entonces le metí al caballero por eso. Y es más barata, mucho más barata la tropa. En lugar de gastar 5, gastas solamente 3. En el caso de dragón, el dragón es muy versátil en el sentido de que podés utilizar en ataque, podés utilizar en defensa, podés contragolpear, o sea, para casi todo sirve el caballero. Inclusive ahora me sirvió para jugar contra la bruja.
Perfecto, vamos a ver si nos sirve para la arena 6, porque para la arena 5 saqué muy buenos resultados. Vamos a pasar para la arena 6. Y hoy estoy muy diferente con Clash Royale, porque estuve probando muchísimo este mazo. Apenas tenía tiempo, probé. Y bueno, vamos allá. Vamos a ver qué nos tira. Nos tira una... Eso se puede arreglar con una lanzadita de duendes. Vamos a ver cómo resuelve. Vamos a probarle al enemigo también de paso. ¿Viste lo que te dije? ¿Viste lo que te dije? Vamos a lo mejor nos conviene esto también. Vamos a ir viendo con qué nos ataca. Nos ataca con mago. Nos ataca con mago. Nosotros vamos a tratar de neutralizarle con Valquiria. ¿Qué? Usa furia. Interesante. Y ahora va a utilizar esto. Vamos a utilizar esto. Y se quedó sin elixir. Nosotros vamos a tratar de distraer. Ahora ya tenemos a mano la torre infernal. Vamos despacio, ¿eh? La torre infernal colocaron bastante bien. Pero fíjense el daño que les hace mi tropa. Está jugando... Creo que raro. Vamos a ver si tiene algo para neutralizar. Están distraídos. A ver qué daño le podemos hacer a la torre. Uy, cuidado, cuidado. Miren el daño que le estamos haciendo. Yo también sufrí daño. Eso hay que admitir, ¿eh? Eso también hay que admitir. Bueno, vamos a dejar que los bárbaros se encarguen de distraer. La choza funciona bastante bien. Y vamos a intentar lo antes posible. ¡Ay, me! Es una pena. Con eso me puede fundir la torre. Ah, no me hizo mucho daño. No me hizo mucho daño. Quiere decir que a tiempo le tiré mis esbirrillos. Miren el daño que le hacen los bárbaros. Estamos por destruir su torre. Y vamos a seguir jugando a la defensiva nosotros, porque evidentemente nos está yendo súper bien. Bueno, vamos a ver. Vamos a preparar un combo. Un combo. Livianito. Vamos acá. Vamos a poner esto. Y vamos a pescar, porque probablemente nos va a atacar. Esto es el combo del infierno, chicos. Y los duendes que se tienen que encargar en teoría. Seguro me está preparando algo. A ver, chicos. ¡Vamos! ¡Vamos! Eso. ¿Qué pasa? ¿Se rindió? Vamos a meterle esto. No. Valquiria me va a joder la torre. Pero yo le voy a jugar por la otra. Vamos a probar. Bueno, me empató el desgraciado, pero vamos a ir poniendo la torre infernal. Vamos a ir viendo cómo vamos a llenar el choza. Así como todo un cobarde. Vamos a poner esto. Vamos a poner tropas livianas para que le cueste al desgraciado. Y vamos a poner de hacia atrás. Oye, utiliza furia. Eso no le conviene, este tipo de cosas, al rival. Probablemente empatemos. De hecho, que va a ser un muy buen resultado si llegamos a empatar. Me cago en todo. Uy, me hizo la torre. Perdimos, chicos. Para arena 6 no sirve. No, tranquilo. Este vamos a ganar. Cofre de coronas. Después voy a abrir, Después abro el cofre de coronas. Vamos, tranquilo. Pocas veces pierdo con este mazo. Y esta es una de las pocas veces. Vamos a ver el combo. Vamos a tirar al dragón. Me salió bastante interesante. Y ahí le sacamos. Su combo le salió muy caro. ¡Uy! Me hizo la flecha. Ay, Dios, en serio. En serio, chicos. Bueno, ahora por lo menos sabemos que tiene brujos o lo que sea. No, me equivoqué. Ahí está. Tiene bastantes hechizos. No me conviene utilizar con él, por ejemplo. Vamos a ver. No me conviene utilizarle choza, porque... Ahí. Voy a poner esto. Vamos a distraerle de una manera descarada.
Todavía veo que tengo que mejorar la tropa. Y vamos a ir probando. Última vez voy a probar, porque si no funcionan los duendes, tengo que cambiar de estrategia. Le dolió ese ataque, le dolió bastante. Le hicimos mucho daño. Si no funciona, ay, esto sí va a funcionar. Vamos a distraerle con el caballero. Perfecto. Y no, no vamos a tirar contra otro probablemente porque nos puede salir caro. Uy, usó su hechizo. Vamos a tratar de forzarle. Vamos a salir con el bebé dragón. Y ahora vienen los minutos del infierno. Ah, él también tiene dragón. Perfecto. Se distrae, señores. Se distrae. Vamos a intentar. Ay, 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 que me salió un poco mal. Vamos a distraerle con este. Vamos a tratar de salir, ¿eh? Vamos a tratar de salir. Eso, eso, Valquiria por acá. No, usaste mal tu flecha, viejo. Y ahora por eso, espero que pagues tu osadía, amigo mío. Eso, caballero por acá. Me va a hacer la torre, me va a hacer la torre, porque tenía hechizo el desgraciado. Y yo necesito solamente. A ver si puedo hacer la torre con esto. ¡Oh! Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Y ahora te voy a distraer. Eso. Y ahora va a intentar. Vean lo poderoso que es eso. Perfecto, no le diste a mi torre. Y vamos a jugar con choza esta vez. Vamos a cambiar de estrategia. Porque evidentemente no funciona. Y vamos a ver. Este ataque promete. Gastaste muchísimo elixir, viejo. Muchísimo elixir. Y vamos a ver si aguantas, viejo. Vamos a ver si aguantas. Bueno, un empate está bien también. O sea, estamos inaugurando prácticamente la arena. Ahí va, ahí va, ahí va, chicos. Bueno, me apuré mucho para atacar. Tiró tarde su arma. Tiró tarde. Tiró bastante tarde, por cierto. Bueno, empezamos jodidos. O sea, estamos en arena 6, pero estamos por debajo de lo que sería el puntaje. Vamos a abrir el cofre de arenas. O sea, perfecto. 401 más 2 de gemas. Mortero, duendes. Bueno, me hacían falta monedas. Por ahora no uso el mago. Por ahora no uso el mago. Después voy a encargarme de mejorar todo esto. Y vamos a jugar otra batalla. O sea, empezamos mal, pero ahora estamos mejorando, digamos. O sea, tenemos que ir viendo qué nos conviene. Sí, evidentemente esta tropa solamente era para Arena 5, porque ahora resulta ser que hay combinaciones nuevas. Los muchachos son más fuertes. Este ataque te va a gustar, papu. No, no, no. Vamos a jugar a la defensiva. Uy, tiene tropas chicas. Empezó con tropas bastante pequeñas. Son bastante livianas. Bueno, vamos a ver qué tal con esto. El dragón le cuesta más. Eso quiere decir que los últimos minutos van a ser complicados. Vamos a ponerle esto. Yo creo que le puede doler. A lo mejor, digo yo, si los bárbaros son bastante duros y ahí le van a matar a los bárbaros, pero les cuesta un poco, le cuesta un poco. No, no me conviene la torre infernal porque me van a hacer mierda con las pequeñas tropas. Ahí está. Y vamos a ver qué hechizo tiene ahora. Ahí está. Vamos a ver hasta dónde llega con sus
Ay, perfecto, perfecto. Qué mucho daño le hicimos. Qué mucho daño le hicimos, señores. Le hicimos la torre, amigos. Torre infernal está prohibido en este juego, porque tiene tropas pequeñas. Y vamos a ir viendo. Vamos a ver con este. Vamos a ver con este. Y vamos a ver con este. Con el dragón. Es difícil cubrir todo. Las tropas pequeñas le conviene a él. ¿Por qué? Porque tiene su espíritu de fuego. Y con eso me hace mierda. Vamos a ver. Perfecto, perfecto. Por atrás. Eso me gusta a los duendes. Sirve bastante para sorprender. Vamos a meterle choza. Él va a intentar probablemente atacarme por el otro lado. Nosotros vamos a intentar Valquiria. Vamos a distraerle. Vamos a hacerle utilizar sus recursos. Y perfecto. Perfecto. Lo más grande que él tiene, evidentemente, eso. Vamos a intentar que él utilice sus recursos. Bueno, ahora sí tuve que utilizar la torre infernal para poder distraer lo suficiente. Y voy a tener que utilizar a Choza. Ahora tengo que aguantar porque me va a venir con todo. Son tropas incómodas las que tiene él. Y ahora por eso tendríamos que estar recuperando. Valquiria, perfecto. Retrocede, perfecto. Una buena victoria. Buena partida, amigo. Muy buena partida, bien jugado. Y cofre de oro, señores. Vamos a revisar. En 3 horas. ¡Ay! En 3 horas, chicos. En 3 horas, más tarde. El cofre de plata, digamos. Digámosle. El cofre de oro para 8 horas. O sea, mientras uno duerme, entonces puede. Para no gastar al pedo gemas. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Vamos con más partidas, chicos. Bueno, taller de constructor. Taller de constructor. Me pidieron que no haga más resúmenes de las partidas épicas que suelo tener. Vamos a ver con caballero. Vamos a ver con... No, vamos a intentar. A ver qué nos presenta. Y por el otro lado. Ay, ay, no es tan perfecto. No es tan perfecto. ¿Por qué? Y porque me va a doler un poco. Valquiria. Vamos a confiar en la torre. Vamos a confiar en la torre. Vamos a confiar también en la Valquiria. Es bastante incómoda. Uy, uy, uy. Me equivoqué. Del otro lado el mapa va a tratar de hacer algo. Por lo menos le hicimos un poco de daño a la torre. Y eso es positivo. Perfecto. Bueno. Eso es un modo defensivo, digamos. De utilizar el... Vamos a distraer al... Vamos a meterle esto. Y ahí le protege de alguna forma su... Es que está, boludo, está ahí en nivel jodido. En nivel cagaste. No, esta partida no me va a sorprender si pierdo. A lo mejor... Ahí está, vamos a dejar que se encargue la... Bien. Vamos a aplicar la choza. Vamos a esperar a que llegue el minuto 1, el último minuto. Y vamos a aplicarle también un combo. Un combo, vamos a ver si funciona. Vamos a ir al... ¡Fa! Vamos a ver qué nos tira, ¿eh? Vamos a ver qué nos tira. Ahora se distrae la torre. Pero, por lo menos algo de daño es bienvenido. Es bienvenido. Ahí. Ahí vamos con el dragón. Y me va a atacar por el otro lado, el desgraciado. Tenía que reaccionar antes. No, se fue a la mierda. Me va a aplicar. Le quise distraer. Le quise distraer realmente. Y creo que me voy a la mierda, en serio. Creo que me voy a la mierda. No, 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 no. No tan rápido, no tan rápido, no tan rápido, señores. Vamos al contragolpe. Vamos a intentar tirar la otra torre. Vamos a intentar tirar la otra torre que... ¡Fa! Después de este combo. Después de este combo, chicos.
¡No! ¡No! ¡Se me lagueó! ¡Se me lagueó, señores! No, por eso me voy a la mierda. ¡Por eso me voy a la mierda! ¡Se me lagueó el...! ¿Por qué me tiró atrás la Valquiria? ¡Por Dios! Me toca los huevos cuando tira hacia atrás la Valquiria. La Valquiria iba a dar una vuelta y va a destruir toda esa horda. ¿Cómo me puede joder tanto? Vamos acá. Jugó pesado de entrada. Y vamos a ver si podemos hacer un super combo. Para molestar por lo menos. Para hacer un poquito de daño. Y ahora se... Perfecto, ahí hicimos un poco de daño. Y este vamos a utilizar. Esbirros. Y con eso vamos a hacer inútil su ataque. Tranquilo, tranquilo. Ahí se queda. Y le volvimos a tocar la torre. Bueno, si usa bien el cementerio nos va a joder la vida. Así directamente. Necesitamos... Sí, a partir de ahora vamos a necesitar ya lo que serían los... Yo creo que... Ahí está, ahí está. Va a utilizar... ¡Vamos, dragón! ¡Vamos, dragón! Ahí utilizamos... Vamos a arriesgar un poco. Bueno, este nos va a reventar la torre también. Dicho sea de paso. Uy, nos hizo daño, pero milagrosamente sobrevivió la torre. En 528 nos dejó el daño. Bueno, vamos a ver. Vamos a ir preparando nuestra torre. Porque vamos a tener que defender de una manera pesada esto. Porque nos van a querer joder, en serio. Y van a venir con todo en el minuto 1 porque tienen tropas para eso. Tenemos que cuidarnos especialmente de dos cosas. Tienen un esqueleto gigante y tienen un globo, que es lo más argel, lo más quilombo para defender. Y para eso vamos a guardar la torre infernal. Vamos a hacer daño por ahora. ¿Qué pasó? Dejó de jugar el desgraciado. Dejó de jugar el desgraciado. Vamos a meterle con todo. No sé si es una táctica para que me confíe. Bueno, vamos a aprovechar. Se le fue la conexión, algo por el estilo, no sé. Vamos a ver. Vamos a ponerle este también ahí para ser más pendejos. Bueno, gracias. Buena partida hasta cierto punto y no podemos hacer nada. Yo tengo que avanzar. Otro cofre de plata. Y bueno, ahora sí estamos en regla. Dios, qué difícil se nos hizo la arena 6. Por Dios, por Dios, por Dios. Esto no sé cuánto va a durar. Sinceramente no sé cuánto va a durar. Pero juro que me estoy emocionando. Cuando llenemos el cofre. Cuando nos llenemos de cofres. Valquiria. Flecha, flecha. ¿Falta flecha o falta una especie de...? Ok. Ok. Ahí está, te va a doler, papu. Te va a doler un poquito tu inversión. Mientras tanto... despacio, despacio, tranquilo. Bueno, vamos allá. Él hizo una super inversión. Y vamos a hacer que le valga esa inversión. Vamos a meter... Vamos a meter esto. Y vamos a meter esbirros. Si no tiene hechizos, se va a la mierda. Le va a doler este ataque. Por lo menos le va a doler. Si no tiene hechizos, le va a doler. Bueno. Perfecto. Tenía hechizos, ¿verdad? Pero por lo visto que llegaron tarde. Bueno, mi tropa también es bastante incómoda, por cierto. Y nosotros llenamos de elixir. Vamos a poner acá la Valquiria. Vamos a probar. Y vamos a ir viendo qué sale. Vamos a ponerle esto. Y seguramente nos van a querer disparar. No, es choza esto. Y por cierto, vamos a meterle bebé dragón. Esto le va a doler, papu. Este te va a doler por más que me pongas veneno. Por más que me pongas lo que vos quieras. Todo lo que tengas ahí en tu mazo te va a doler, papu. Y te dolió. Y te dolió muchísimo.
Bueno, estamos ahí atacando la torre principal, aunque no se recomienda en un principio. Vamos a poner al otro lado el barril. Y, ay, por Dios. Y con eso me va a atacar el desgraciado. Ahí está. Tiene una estrategia bastante molesta. Vamos a probar con la torre infernal. Vamos a probar con este, el que más duele. Entonces vamos a atacar eso rapidísimo. Vamos a atacar con el dragón. Vamos a atacar con este. Y vamos a dejar acá a los esbirros. Como no tenga, ahí está. Al otro lado utilizo el hechizo. Vamos a hacerle daño por lo menos con los bárbaros. Y vamos a apelar a la faceta defensiva. Ahí está. Esto acá me va a joder la torre si yo. Me va a joder la torre si yo no hago nada. Casi, casi. Con un rayo se salva. Nosotros nos vamos hacia el otro lado. Sí. Este te va a doler, papu. Este te va a doler, papu. Vas a ver. Y vamos a atacar con insistencia, aunque él me haya puesto. Ahí está, perfecto. Y acá vamos a meterle un barril. Ahí está, perfecto. Y te fuiste a la mierda. Bien jugado, nene. Buena partida realmente. Y bueno, vamos con los primeros 29 dentro. Otro cofre de plata, señores. Ah, qué vicio este juego. Yo no pensé que me iba a viciar tanto. Vamos con otra batalla, chicos. A ver si podemos conseguir tres coronas y capaz podamos abrir un cofre más. Pero bueno, yo veo bastante jodido. A ver. Oh, puede ser que juguemos otra partida más todavía. Bien, vamos a ver qué tiene el rival. Vamos a ver qué tira. Ah, perfecto. Tropas livianas. Básicamente con Valquiria se soluciona esto. Ahí está, de una. Y con esto vamos a hacerle bastante daño. Ya se está distrayendo la. Pa. Él también tiene. Él también tiene. Y va a incomodarme muchísimo con esto. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bien. Básicamente él va a intentar incomodarme con esos duendecillos. Pero evidentemente yo lo obligué a defender como podía, o sea, por su vida prácticamente. Vamos a gastar mucho elixir acá, porque podemos, creo que podemos. Creo que tiene tropa liviana, le gusta mucho la versatilidad. Y vamos a tratar de usar en contra. Vamos a usar dos cosas, uno para entretener al caballero y el otro para liquidar. Bien, estos amigos yo creo que, bueno, si no me hacen mierda, van a morir en el intento. Vamos a poner Valquiria. Y con esto yo creo que vamos a acabar con su torre, con el barril de duende por atrás, mientras que se distraen disparándoles. Perfecto. Eso. Mátale si quieres, mátale. Uy, 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 que se salvó. Ah, no, no se salvó. No se salvó. Perfecto. Perfecto. Tengo que cuidarme de todos sus ataques. Porque a partir de ahora seguramente me va a querer meter barril de duendes. Vamos a tratar de atacar por otro lado. ¿Ves? ¿Ves lo que él quiere? Eso es lo que él quiere, el desgraciado. Y vamos a intentar, vamos a hacer suicidas, porque esto no se recomienda. Esto no se recomienda, pero para nada luego. Él me lastimó las dos torres realmente, así que... Uf, ¡ah! Dicho. Bueno, vamos a intentar hacer nuestro combo. Vamos a meter unos esbirros acá. Está la Valquiria acá. Para entretener. Y esto acá. Perfecto. Ahora vamos a intentar. Vamos a ver qué tal nos sale el ataque. Vamos a ver qué tal nos sale esto. No, la Valquiria creo que fue una mala idea, amigo. ¡Uy! No tan mala, no tan mala, ¿eh? ¡Oh! Esto va acá. Y esto acá. Estuvo guardando algo para el final, por lo visto. Y vamos a ver qué sale de todo esto. Vamos a poner otra Valquiria por acá. Y vamos a meter este barril de duendes que puse re mal, chicos. Pero no importa, porque le hacemos la torre, le destruimos la torre. Y no solo eso, no va a tener tiempo para destrozarnos lo suficiente. Buena partida, chicos. Buena partida. Y no hiciste nada mal, viejo. No hiciste nada mal, solo que tu mazo me convenía a mí. Y con esto ganamos dos coronas más y nos queda una partida que tenemos que ganar. O por lo menos tenemos que hacer una corona para poder activar
otra corona más. Empezamos jodido la arena 6, jodidos, pero empezamos a repuntar. Muy bien chicos, y vamos allá. Es largo porque hay objetivos cada vez que juego y este mazo funciona muy bien, funciona. No hay que subestimar a este mazo, hay que jugarle bien porque si no vas a pagar caro la osadía. Bien, y vamos a tratar de neutralizar esto porque evidentemente nos va a fastidiar. Vamos a adelantar las líneas. Vamos a tratar, creo que me apuré un poco. No, Valkyria por acá. Y a ver si podemos hacer algo. Esta combinación es una de las que más me duelen. Porque no sé cómo parar, realmente no sé cómo parar con mi tropa. Es dolorosísimo. Y ahora voy a sufrir esto. Le funcionó. Y encima me tira minero el desgraciado. Bueno, vamos a tratar de parar al... Vamos a tratar de parar al amigo. Vamos a tratar de hacer algo por la vida. Tiene un buen mazo, realmente. Empezó con minero, empezó con bruja, empezó con mago. Tiene los dos que más me duelen. Y claro, claro que sí. Claro que sí, claro que sí. Bueno, ahí lamentablemente no tengo para respaldarle a mi dragón. Y bueno, vamos a meterle choza a full. Vamos a esperar a que llegue el tiempo para poder hacer el combo. Y lamentablemente no defendimos hasta ese entonces. Viste, ese es el tema. Ese es el tema que me viene con bruja y con mago. Este caso es mago, ¿verdad? Bueno, vamos a tratar de combinar. Y voy a necesitar flechas a partir de ahora. ¿Por qué? Porque sí. Porque. Bueno, como me juegue... Bien, vamos allá. Vamos a meter en nuestros combos. Con esto le sacamos la torre. El rival se ha vuelto a unir a la partida, señores. Y se viene la hora de la verdad. La hora de la verdad. Y ahora vamos a tener que meterle torre full, ¿eh? Torre full, chicos. Vamos a tratar de hacer algo con nuestra vida. Y bueno, ahora para el contragolpe, nenes. Para el contragolpe, nenes. Vamos a ser pesados. Muy pesados. Y a ver si podemos hacer algo. No, no, nar, no te va a servir eso, nene. No te va a servir eso, nene, porque yo me voy al ataque. No hay que ir con todo, eso sí. No hay que ir con todo. Vamos a calmarnos un poquito. Porque nos conviene calmarnos, de hecho. Y estamos atacando, me parece, por el lado incorrecto y nos pueden atacar. Nos pueden contragolpear en cualquier momento. Vamos a ver si podemos... perfecto. Ahora sí. Este tiene salpicadura. Este tiene... Vamos a probarle. Vamos a probarle de ese lado. El minero, por Dios. Por Dios. Pero qué atractivo que son, mi hijo. Con los birros vamos a tratar de neutralizar. La Valkyria duele, ¿eh? La Valkyria duele siempre. Y sí, tranquilo, tranquilo. Con esta tropa, con este mazo, es muy buen resultado quitar. Ay. Quitar un empate. Bien, 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 bien. Vamos a aguantar por lo menos porque es una tropa que no me conviene. ¿Para qué mentirnos? Y ahí está. Aguantamos bien. Inclusive tuvimos la chance de ganar. Para mí es una victoria esto. Buena partida. Y con esto yo creo que podemos terminar porque conseguimos lo que vinimos a buscar. Vinimos a buscar coronas y eso es lo que tenemos. Y ahora vamos a abrir el cofre de coronas. A ver qué nos sale. Nos sale oro. Nos sale gemas. Nos sale... Horda de esbirros, que lamentablemente todavía no nos sirve, pero sí para ir acumulando. Mortero, perfecto. Es una estructura bastante interesante con la que voy a experimentar un poco. Y la descarga. Lamentablemente, la descarga es mucho más débil que el otro, pero el otro sale más caro. Bola de fuego. Bueno, yo voy a ir mejorando lo que sería. Mira, yo estoy ya prácticamente en nivel... No veo de mi capturadora. En nivel algo.
Nivel 6 creo que estoy, nivel 6. No, casi 6. No sé, no sé, no importa. En fin, después voy a publicar otro video en el que voy a hablar sobre las novedades del juego y mi opinión al respecto. Así que chicos, suscríbanse, síganme en Clash Royale. Un abrazo.